Todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible. Me siento enfermo. He conseguido bajar al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Zane. Me cuesta centrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios, cosas oscuras que aguardan el momento de escapar disfrazados bajo la piel de personas. Zane escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno, donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft. Me arrastré hasta arriba. Usar estas cosas en mi historia. Suenan creíbles. Encajan. El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. De pronto la jaqueca volvió a perforarme el cerebro. ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡No! ¿Alice? ¡Alan! ¡Socorro! ¡Alice! Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí.
Me vuelvo loco. Tengo que salir de aquí. Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Tal vez la maquinaria me sirva para subir.